Bien temprano llegó Héctor el Father a esta cárcel en Puerto Rico, una de las más peligrosas y atestadas del país. Se registró y bajo el brazo llevaba una Biblia. Una vez adentro, así saludó. Este muchacho, Dios bendiga mucho. Te ama mucho, ¿ok? A su nombre. Estos confinados lo esperaban para escuchar su mensaje. Héctor el Father ya no existe. Ahora es Héctor Delgado, el evangelista que se dedica a llevar un mensaje de fe y esperanza. La Biblia dice, ¿verdad? Acordaos de los confinados como si estuviéramos confinados juntamente con ellos. O sea, que no solamente por un mandato bíblico, sino también porque es una comunidad la cual amo, donde tengo muchos amigos, ¿verdad? Que al igual que yo, pues necesitan escuchar de que hay un Cristo que le puede dar una segunda oportunidad. Dice que él recibió esa segunda oportunidad hace 13 años y no la va a desaprovechar. Dios, ¿cuántas veces me han hablado de que tú existes? Este video que les presentamos en exclusiva es una retrospectiva de su vida. Pues llevo una vida entera, comparas porque estoy solando. Narra cómo se convirtió en esclavo de la fama y vivió rodeado de falsos amigos. La fama destruyó mi casa y yo me hice esclavo de ella. El tema lo estrenó ante esos confinados. La canción forma parte de su nuevo disco, titulado La Hora Cero, el primero que graba desde el año 2008, cuando se alejó de la música. Y desde esta prisión se declaró en contra de la pena de muerte, aún en casos como el que enfrenta el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, acusado de asesinar a su amante, que estaba embarazada. La atroz muerte consternó al país y la Fiscalía Federal ya adelantó que si es declarado culpable, pagará con su vida. La Biblia dice que el que da la vida, el que la quita es Dios. Ningún ser humano tiene, ¿verdad?, la potestad de quitar la vida. Y en manos de Dios, asegura que ha dejado todos esos cantantes de reggaetón que en sus canciones y videos musicales explotaban temas como el abuso contra la mujer, el alcohol, las drogas, las armas y la violencia. Yo pararme de este lado de la cancha ahora a señalarlo, ¿verdad?, pues sería un poco hipócrita de mi parte porque un día yo también estuve ahí. Conocí el placer en mis disfraces de mujeres bellas. Este disco que marca el regreso a la música de Héctor Delgado estará disponible a partir de mañana en todas las plataformas digitales y hoy él visitó otra cárcel también en Puerto Rico. También nos confesó que durante esta pandemia el coronavirus le arrebató a su hermano mayor, que era su mano derecha, pero ahí lo vieron con su fe inquebrantable y listo para seguir adelante. Y le deseamos, por supuesto, siempre lo mejor.